Buenas noches, chicas. ¿Quién anda por aquí? ¿Cómo están? ¿Cómo estamos, chiquitillas? Hello. Hola, hola. A ver. Esperaremos. Esperaremos. Ok. No me miro, no me miro, no me hallo. ¿Dónde estoy? Aquí estoy. Listo. ¿Cómo estás, Mimi Ferreiro? Hola, buenas noches. Noches, chicas, porque son 7:09. A ver, vamos a ver si nos avisaron por acá. Creo que no. No, vámonos porque no nos avisó Facebook. ¿A quién le avisó Facebook? Vamos a buscarnos, vamos a buscarnos. Corre, que corre. Ay, Dios santo. Diosito santo. Jimé López, ¿cómo estás? Pues chicas, vamos a ponernos activas, vamos a recuperarnos, ya no les debo moldes. Si tú me pagaste y no te he mandado moldes, te debo moldes, dímelo porque se supone que estamos al día con los moldes. Sale, ¿vale? Al rato en la noche me voy a poner a subir todos los videos que nos faltan, que me parece que nada más son el del Chavo y la Chilindrina, ¿sale? Y vámonos por aquí, chicas. Aquí estamos, ahora sí, rápido, rápido. Veamos, estamos en vivo, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Estamos en vivo. Listo, chicas, ya está el grupo avisado para quien quiera irse a unir a ese grupo de WhatsApp, chicas, donde les mandamos la notificación en vivo de que estamos en directo, chicas, y además hasta con enlace. Salud, buenas noches, miau, miau, Charito Guzmán. Hello, Charito, ¿cómo estás? Cha, cha, cha. Charito en casa. Ay, ay, ay. Charito en casa. Ay, no, chicas, mi día ha sido largo, atareado, pero bueno, chicas, estamos vivas y eso es lo que más nos importa. Miau, miau, Ana Luisa Laguna, Jime, Gaby Monale, Adriana González, Lizeth Flores. Hola, Ofelia, ¿cómo estás? Bienvenida, Julie Soney. Miau, miau, muchas gracias por estar aquí. Guillariza, hello. Gloria Pérez, muchas gracias. Bienvenidas a todas, chicas. Carla Romero, buenas noches. Magusi García, buenas noches. Mis saludos y bendiciones. Muchísimas gracias, chicas. Patricia Gamón, ¿cómo estamos? Bueno, vamos a abrir, chicas, nuestro pegamento para empezar bien nuestra clase, chicas. Y bueno, ya traigo cositas adelantadas. Espero que esto nos ayude a no perder tiempo. Klaus Pink, buenas tardes. María Guadalupe, hola, hola. Y bueno, chicas, como ya leyeron en la descripción del video, esta noche vamos a hacer a la Bella Durmiente. Vamos a ver si nos damos prisa, chicas, y nos da tiempo de hacer a la última princesa para empezar mañana el siguiente bloque. ¿Sale? Siguiente bloque, chicas. Siguiente bloque. Vamos a ver. Siguiente bloque. ¿Y qué vamos a ver? Les voy a decir lo que va a llevar, por favor. No me escriban opciones, porque esto es lo que va a llevar y se los quiero avisar para la que quiera ir pagando, chicas. Mañana vamos a empezar esa aula, chicas. Y esta niña, esta aula va a traer a Elsa, a Ana, ¿ok? A Isabela, chicas. A Sofía, ok, ya las tenía yo en la mente. ¿Qué pasó aquí? A Sofía, a Moana, chicas, todas de 30 centímetros, exactamente igual a estas, chicas, 30 centímetros. Sale, va a traer a Yasmín. Yasmín, ¿qué otra habíamos dicho, chicas? A ver. Vámonos a Chihuahuas. Vamos a ver qué otras princesas hemos hecho de 45 centímetros que podamos meter aquí. No me digan, chicas, no me digan. A Cenicienta es la última que vamos a hacer de este bloque. Pocahontas no la voy a hacer, chicas.
No, les dije que no me dijeran y es todo lo que están haciendo. Porque no quiero, entendidos entre ustedes, chicas. Porque si ustedes escriben una cosa y yo decido otra, van a pensar que yo tengo preferencia por alguien más. Es por eso únicamente, chicas. Yo, a mí obviamente sus opiniones me interesan indudablemente, chicas. Pero no quiero tener problemas con nadie, chicas. La verdad es que ha sido difícil, chicas, últimamente. Como que muchas personas están a la defensiva y cuesta trabajo trabajar así, chicas. La verdad es que cuesta mucho trabajo trabajar así. Y bueno, ¡ay, güero! Ya se me fueron. Se me fueron las princesas. Y bueno, aquí dice, chicas, que hicimos a la Bella, ya la tenemos. Que hicimos a Jasmine, ya la apuntamos. Cenicienta, mañana la hacemos. Rapunzel, ya la hicimos, chicas. La Bella ya la hicimos, Sofía ya está apuntada, Elsa y Ana ya están apuntadas, Moana ya está apuntada, Yasmín, como vemos aquí, chicas, ya está apuntada. También a la Sirenita, acuérdense que ese es un molde gratis y también la tenemos de 30 centímetros. Yo digo que la que ustedes digan, muchas gracias, chicas. Sobre todo porque les digo, yo no quiero tener problemas con absolutamente, chicas, absolutamente nadie, y a veces me cuesta mucho trabajo porque aunque ustedes no lo ven en vivo, chicas, a veces nos escriben a decir, le estuve diciendo que tal cosa y prefirió hacerle caso a tal que su preferida. Entiéndanlo, chicas. Y se los digo aquí, si está Carmita, si está Narvik, si está Nilda. ¿Y por qué digo esos nombres? Porque son los nombres que luego muchas veces me han dicho, ay, tiene preferencia por ellas. Y no es así, chicas. Por eso dije, mejor no me digan, yo lo decido. ¿Sale? Y pues sí, chicas, aquí está Pocahontas. Estoy entre Pocahontas y Mirabel ya la hicimos, Isabel, Sofía, Moana, Yasmín, Elsa, Ana y pues es que creo que ya no hay. Ah, es valiente. Valiente, chicas. Esas son las 7 que vamos a hacer en el siguiente bloque. Yo voy a tratar de terminar hoy las 2 princesas. Si no se puede, chicas, yo mañana termino una y empiezo con la otra. ¿Sale? Entonces, aviso oportuno, chicas. Aviso desde ahorita. Yo mañana voy a empezar la siguiente aula, el siguiente bloque de princesas de 30 centímetros. Y también, chicas, empiezo con los superhéroes de 30 centímetros. El día de mañana costará igual 100 pesos. Y superhéroes, chicas, vamos a hacer, ahí está, Batman, todos de 30 centímetros. Superman, Iron Man, Capitán América, Thor, ahí van 3, 4, 5, Spider-Man, no sé, no hemos hecho de 30 centímetros, ¿verdad? Spider-Man, y vamos a continuar, me falta uno y ya lo tenía también, chicas. Ya lo tenía. Creo que era Hulk, chicas. O Flash. ¿Qué quieren? ¿Hulk o Flash? Ahí nada más rápido. Las que contesten más de 5 para el personaje se queda. ¿Hulk o Flash? Hola, mis los príncipes de las princesas. Les dije algo, Irma. Les dije que iba a terminar las princesas todas. Me iba a hacer los superhéroes y después empezaba con príncipes. Flash, Hulk, van 1-1. A ver. Flash, van 2. Flash, van 3. 3-1, chicas. Flash, 4-1. Hulk, 4-2. Y Flash, ya, chicas. Ganó Flash. Y son los 7 que vamos a hacer. Si a alguien le interesa, chicas, y si no, pues tenemos todavía 7 días más, 8. Para ir pagando, no les estoy diciendo que lo paguen ahorita, pero les estoy avisando lo que vamos a hacer. Mañana empezamos con el bloque de princesas 2 y después nos vamos a empezar, chicas. Si yo termino hoy las princesas, mañana empezamos con estas 2. ¿Sale? Y después al otro día, chicas, voy a hacer otras 2 velas para ir avanzando con las velas de 2 en 2. ¿Sale? Bueno, pues ya. ¿Sale, chicas? Vámonos, vámonos. Les dije que dejaran de votar y ustedes no hacen caso, que conste, para que luego no digan que yo no les hago caso, chicas, ¿sale? Bueno,
Vámonos, chicas, mi, son seis. Son seis de Hulk. ¿Cómo que son seis de Hulk? No, miren. Uno Batman, dos Superman, tres Iron Man, cuatro Capitán América, cinco Thor, seis Spider-Man y siete Flash. No hay más. A los de Minecraft, no, no, por ahorita no. Por ahorita no, chicas. Nunca lo he hecho, pero ahorita estamos para Día del Niño, princesas, príncipes. Que lo de príncipes no se me hace buena idea, chicas. No se me hace buena idea. A ver, díganme aquí. Y vamos a dedicarle 5 minutos a esto. Quiero que me digan si yo hago un aula de príncipes. Díganme, ¿yo sí compro príncipes o yo no compro príncipes? Quiero que me digan, chicas. Porque ni siquiera me he puesto a averiguar si hay 7 príncipes diferentes. Chequen los demás arriba. No, chicas, no me voy a regresar. Yo, la verdad, perdónenme, perdónenme. Vengo un poquito vulnerable, chicas. Porque de verdad, ustedes no saben los mensajes que me llegan. Y yo digo, ¿qué estoy haciendo mal si yo trato de pedir opinión, trato de darles gusto? Y siempre hay alguien que me dice algo, chicas. Y no es una, son muchas. Entonces, chicas, yo quiero que me digan ustedes, sin que se molesten, ¿quién sí me compraría príncipes? Aquí dice Patty Reyes, príncipes no. Vamos a ver. Príncipes no. A ver, aquí es no. Sí, vamos a terminar estos, chicas, y nos seguimos con el Día de las Madres. Príncipes, ¿no? Lleva uno, lleva dos. Yo no, dice tres. A ver, no, dice Alma Rosa, cuatro. Príncipes, ¿no? Cinco. No, seis. No, siete. Sí, príncipes lleva uno. Príncipes, ¿no? Ocho. Príncipes, ¿no? Nueve. Príncipes, no, 10. Y véanlo, chicas, no les estoy mintiendo. Príncipe dice, Azul dice que sí. Yo no, dice Ofelia. Irma, Elmis dice yo no. Usted no haga caso, mis, para mí usted todo lo hace tan hermoso. Yo lo sé, chicas, o sea, yo sé que muchas cosas no me salen tan bien, muchas cosas se me dificultan, pero aquí está la muestra, chicas. Perdónenme lo que les voy a decir, pero yo tengo que trabajar con algo que me van a pedir. Y les voy a decir una cosa. Una cosa va de la mano con la otra. Porque si yo no vendo mis aulas de príncipes, difícilmente a ustedes les van a pedir un príncipe. ¿Por qué se los digo? Porque miren, vamos a hacer de cuenta que la niña de la fiesta, chicas, quiere todo, todo de Blancanieves. ¿Cuándo han ido a una fiesta, chicas? A lo mejor sí, pero yo no creo, porque yo no. Donde diga que la fiesta es de princesas y estén los príncipes. No son vendibles, chicas. No dudo que haya alguien que lo solicite, sí, no lo dudo. Como las chicas que me lo están pidiendo aquí. Pero no son vendibles, chicas. Y yo necesito trabajar para vender yo, pero también para que vendan ustedes. Sí, por eso yo, mañana mismo, chicas, empiezo Princesas 2 y Superhéroes. Princesas 2 y Superhéroes. ¿Por qué solamente voy a hacer 7 superhéroes y hice 14 princesas? Porque estos son los más importantes, chicas. Si ustedes también vienen y me dicen, no, pero que Wolverine, pero que el doctor no sé qué, Stronger o no sé cómo se llama, y que no son tan vendibles, chicas. Estos son los clásicos. Y esto es lo que yo sé hacer, chicas. ¿Para qué vengo a enseñarles algo que no me va a quedar bien? ¿Sale? Ah, bueno, pero en el caso de La Bella y la Bestia, chicas, ahí sí les puedo decir, chicas, que ahí es especial. Porque literal así se llama la caricatura Bella y Bestia. No es como Cenicienta, por ejemplo, digo Blancanieves. ¿Qué es Blancanieves? Blancanieves y los 7 enanos. Y los podemos hacer, o ya los hicimos. Pero realmente es Blancanieves, es Cenicienta, es... ¿Me entienden? No sé si me explico. Sí, mis, buscan más los superhéroes para niños. Y la verdad, chicas, estos son los clásicos. Batman, Superman, Iron Man, Capitán América, Thor, Spider-Man y Flash. ¿Sale? Si me doy tiempo, chicas, porque también esto empezar con los proyectos del 10 de mayo, podemos apuntar aquí otra número 2, chicas, y podemos apuntar ahí un poquito de revuelto, podemos meter al mentado Wolverine, al mentado Hulk, a Robin, por ejemplo, chicas. Son 3 y podemos meter a la bestia, podemos meter 1, 2 o 3 príncipes, pero
Uno o dos, yo creo, chicas, para que sea vendible. ¿Verdad que no, chicas? Entonces, es lo que yo les digo. No, no es que yo, chicas, quiera agarrar y hacer lo que a mí se me da la gana. Yo tengo 8 años vendiendo muñecas, chicas. Y yo sé lo que pide la gente. No dudo, como les dije, no dudo que haya personas que sí lo soliciten. Pero la verdad, chicas, compren algo que van a vender. Compren algo que les va a servir. ¿Me explico? Entonces, yo por eso les estoy diciendo desde antes, no les estoy diciendo que no sé qué voy a hacer, les estoy diciendo, lo he hecho, chicas, he hecho eso de decirles, no sé cuál voy a hacer, si ustedes confían en mí, adelante. Esta vez les estoy diciendo qué voy a hacer para que después a media hora no me digan que no están de acuerdo. Me siento atacada, porque de verdad ha habido mucha gente en contra. Entonces, se los digo en buena onda, chicas. Voy a tener que cambiar mi táctica de estar preguntando y de estar pidiendo opinión. Es difícil, chicas, porque a mí me gusta interactuar con ustedes. Me gusta que ustedes estén a gusto, que vengan a la clase a gusto, que esperen la clase, chicas, que digan, ¡ay, hoy va a ser otra princesa! Vamos a ver cuál va a ser, ¿no? Eso es todo, chicas. Hola, Nilda, ¿cómo estás, Irma Tubac? Exacto, Irma, pero tú ya viste aquí que no todas lo harían. De 15 que votaron, chicas, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 que sí, 12 que no y 2 que sí. Eso es una estadística rápida, chicas. Buenas noches, Nelly García. Gracias, Nana. Gracias a ti y a todas las que están de acuerdo, chicas. Me da mucha pena por las que no, y no se los digo con ironía, ¿eh? Por las que no llegan a estar a gusto conmigo de alguna manera y que tienen los pantalones para escribirme, se pasa usted, es que ustedes no saben, chicas. Y yo no me voy a poner a enseñarles mensajes y a darles nombres por nombres porque eso se llama chisme de lavadero. Estar diciendo, y esta fue la que me dijo que tal cosa, ay Dios, ya mandé una imagen que me iba a mandar. Y yo no voy a estar, chicas, en la boca de todas. Hay personas que me han venido a decir, tal persona habla mal de ti. ¿Ustedes saben quién? No, ¿verdad? Y si lo saben, no me importa, chicas. Yo, este es mi trabajo, esto es lo que yo les ofrezco. Y lo único que sí les puedo decir es que todo lo que yo hago, chicas, lo hago con el corazón en la mano. Con el gusto de que ustedes aprendan, obviamente, chicas, así en letras grandes. Porque tengo que ganar, ¿sale? Pero no voy a ganar vendiéndoles algo que no les sirva. Vamos a ganar apoyándonos a todas, chicas. ¿Me explico? Entonces, chicas, esta va a ser una manera de trabajar. Yo les voy a decir qué voy a hacer. Ah, porque eso sí, chicas, yo veo que ustedes hagan... Bueno, no ustedes, porque no son ustedes precisamente. Pero que hay personas que les dicen, es esto y punto. No, pero que aquí va rojo. A mí no me digas que va rojo. Aquí va azul. Y todas calladitas, chicas. Y qué bueno, ¿no? Ustedes saben a quién respetan y a quién no. Pero entonces yo digo, yo que he sido flexible, yo que apoyo a las personas, yo que les doy, les pido opinión, ¿me insultan así? ¿Me explico? Entonces, chicas, esa es la cosa. La verdad, duda uno de venir y sentarse y decir, ¿seguiré? ¿No seguiré? Estoy atada aquí. ¿Está bonito seguir? Y ¿saben qué, chicas? Mi respuesta es, sí está bonito seguir por todas esas personas como ustedes que me apoyan. Pero por las personas que no me apoyan, no, chicas. Y lo peor de todo, ¿y saben qué es lo chistoso, chicas? Es que yo dije ahorita, tienen los pantalones para escribirme. Pero lo raro es que me escriben de perfiles, bueno, de números, y no todas, ¿eh? Que pues nunca han comprado. O sea, que yo creo que le dicen al hijo, al marido, a la vecina, pásame tu teléfono y le mando un mensaje, supongo. Pero no, no todas dan la cara, muchas dicen, soy tal, porque a veces no las tengo por nombre, y me dicen, soy tal y no estoy de acuerdo porque usted tiene preferencia por tal y tal y tal. Y aquí está Nilda, y aquí está Susan, y aquí está Juanita, o quienes estén, Narvik, está Lupita, Lupis Juárez, y que me digan si hay alguien de ustedes a quien yo le tenga preferencia y que yo diga, ay, no, 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 a ti sí, a ti sí, como tú dijiste que haga esto, esto voy a hacer. Y cuando, por ejemplo, Lupita me está pidiendo desde cuándo el jefe en pijamas. No lo he metido porque no estamos haciendo jefe en pijamas. Sin embargo, lo voy a hacer porque ella me va a pagar el molde, chicas. ¿Sale? Y me dijo, hazlo, sácalo, hazlo en vivo, saca el molde y vende el molde. Y ya yo le hago su muñeco con eso. Pero no es preferencia, es simplemente trabajo, chicas.
Entonces, esa es la cosa, chicas. No vayan a pensar que si yo vengo y les digo, la cosa es azul porque yo digo que es azul, no se enojen conmigo, chicas. Yo sé que por unas pagan todas. Eso me queda muy claro. Y tampoco se me hace justo si yo fuera una de ustedes. Pero a veces, chicas, uno tiene que tomar otro tipo de atenciones porque entonces quiere decir que lo que estoy haciendo no lo estoy haciendo bien y no tengo por qué recibir mensajes reclamándome que no hice algo. ¿Sale? Entonces, otra cosa que les quiero aclarar a todas ustedes, chicas, y se los voy a decir aquí. Cuando yo hago un proyecto, chicas, que está más complicado, como por ejemplo los dinosaurios, chicas, que están más difíciles, no más difíciles, la vela de dinosaurios que lleva 3 dinosaurios, chicas, vayan y revisen y les reto a revisar toda la clase y que vean en qué punto dije que ese molde valía por 2. Cuando tenía que haber valido por 3, porque trae 3 dinosaurios, la palmera, el número, ¿sale? Sin embargo, yo se los dejé por 2. A veces, chicas, me escriben y me dicen, oiga, ¿me puede cambiar este por este? Y yo, sí, pero porque soy rápido, estoy cocinando algo. No es una disculpa, ¿sale? No me estoy disculpando. Es mi error, ¿sí? Tuve un... No fue un problema porque no lo fue, la verdad. Pero me escribe una chica, oiga, tal vela la puedo cambiar por tal. Y yo le dije, sí, pero después, chicas, cuando ella me dice, quiero tal, por tal, por tal. Y entonces me dice, esta por los dinosaurios. Y le digo, es que sabes que los dinosaurios valen 2. Pues yo le pregunté y eso no me dijo. No sé en qué tono lo dijo porque lo leí, no lo escuché. Yo le pregunté y usted nunca me dijo eso. Le digo, pues discúlpame, la verdad es que casi siempre ando corriendo, pero se me pasó. Y entonces me pone, pues entonces, mándeme el molde de, en vez de ese, mándeme el molde de campanita. O ese también vale por 2. Y yo le dije, no, evidentemente si trae un muñeco vale por 1, el otro trae 3 y por eso les dije que vale por 2. Pero eso me pasa también por no ir aclarando todos los días, chicas. Un error y ya te están crucificando. No ella, Estoy hablando de las personas que me han escrito, ¿no? El de ella se los puse como un ejemplo. ¿Quién es? No sé. No sé porque la tengo por nombre y no por nombre. ¿Sale? Y yo le contesté de mal modo, chicas. O sea, no sé si esté aquí. Pero le dije, evidentemente si trae uno vale por un molde. Sí fue mi error. Y le dije, pero como veo que ya te enojaste, le mandé los dinosaurios, chicas. Porque yo no quiero andar en boca de nadie. ¿Sale? Y porque el error fue mío, no fue de ella. O sea, eso me queda claro. El problema es que si yo le digo, bueno, sabes que vale por 2, podemos llegar a otro tipo de arreglo, chicas. Pero cuando ya me puso, ah, pues mándeme campanita a ver si esa también, o también vale por 2. Y yo dije, le estoy explicando por qué. ¿Sale? Pero como había sido mi error, pues yo tuve que asumir el error, chicas. Error que voy a asumir cuando yo les digo que los cochinitos, chicas, también vale por 3. Porque son 3 clases, 3 cochinitos diferentes, con accesorios diferentes, y aunque el cuerpo se arma prácticamente igual, lleva accesorios diferentes. Y sin embargo, chicas, se me pasa a decirle cuando me dicen, ah, siempre sí, mándamelo. Y le digo, ya, por tonta ya lo hice. Pero los cochinitos valen por 3, chicas. Los dinosaurios de las velas valen por 2. Y todos los transportes, aunque me digan, pero si ni tiene casi moldes, valen por 2 a la que le guste, chicas. Valen por 2 a la que le guste porque me costó más trabajo hacerlos, porque desperdicié más material, porque incluso a ti se te va a hacer más difícil hacerlo con todo y que veas la clase. Porque yo reconozco que no es fácil y no porque un proyecto tenga una clase, ya lo hiciste. Entonces, hay que reconocer el esfuerzo, chicas. Y de verdad, yo he dado más de lo que he tenido. Muchas veces por necesidad, pero muchas otras por gusto, chicas. Porque estemos bien. No crean que siempre actúo y pongo promoción por necesidad. ¿Sale? Entonces, la mayoría de las veces sí, porque no les voy a venir a decir, ¡ay, no! Pues no, chicas. Nada más me la paso pensando en ustedes, no. Pero sí les puedo decir que pienso equitativamente. Porque cuando yo pongo una promoción, chicas, yo soy la beneficiada mayor. Pero el otro 50% de ese beneficio lo tienen ustedes. Entonces, chicas, yo siempre les digo aquí, si a alguien no le he mandado moldes y ya me los pagó, avíseme. Tengo una persona apuntada en la lista de velitas, chicas, que tengo el número y por más que lo escribo y por más que le busco, a lo mejor este era 6 en vez de 5, no me da quién es, chicas. Y supongo que desde hace rato no le he mandado velas a ese número. Si tú eres esa persona que pagaste las velitas y no recibiste más que unas cuantas, mándame mensajito y yo te repongo tus velitas. ¿Sale? Sí es difícil, chicas.
Pero les voy a decir una cosa, a veces por pensar así, por decir yo no tengo por qué dar explicaciones, me acaban, chicas, me acaban. A mí no me importa si otra maestra viene y habla de mí, cada quien que tenga el concepto de quien quiera, como lo quiera tener. Eso a mí sí no me importa, chicas. O sea, me importan sus opiniones de ustedes. Si otra maestra se esfuerza en estar, dice y dice, o otras maestras están en el fuera, no, que tal, que llora, que la regada, que... No me interesa lo más mínimo su opinión, chicas. Lo estoy mencionando por dar un ejemplo. Pero ustedes ven que no lo menciono aquí. Entonces, otra maestra no me importa, chicas. Tengo muchas maestras que son mis amiguitas, chicas. O a lo mejor ellas no me consideran sus amigas, pero han sido muy amables conmigo, como ahora con lo de la votación de Lulú. Muchas maestras me ayudaron, chicas, y se los agradecí. Entonces, pero hay otras que me tiran y no me importa, chicas. Que si piensan que yo hago esto y que lo hago por esto, no me interesa. Si ustedes están a gusto con mi trabajo, síganle, chicas. Síganle aquí, síganle comprando, síganle viendo las clases. Si no están a gusto aquí, chicas, ¿qué hacen aquí perdiendo el tiempo? El tiempo es valioso. El tiempo es oro, el tiempo es tranquilidad, el tiempo es muchas cosas, chicas. Disfruten su tiempo, no estén chingando gente. Gracias. No, chicas, mira, fíjate, amiga Mari Morado dice, usted es un número uno. Gracias, chiquitilla. Pero fíjense que yo sé reconocer, chicas, y hay personas que trabajan muy hermoso. A veces más sencillo y muy hermoso, pero a veces muy hermoso y muy complicado, y es mi admiración para ellas, chicas. Y de todas ellas, incluso de las que hablan mal de mí, chicas, he aprendido y sigo aprendiendo, y aunque les zurre, sigo viendo videos de todas, chicas. Porque siempre hay que aprender algo. Y porque uno tiene que estar abierto a aprender y a quedarte con lo bueno de una persona, no con lo malo. Entonces, eso es lo que tenía que decirles hoy, chicas. Me pasé de lanza, hablé casi 20 minutos, pero espero que les guste la princesa de hoy, chicas. Y les aviso, mañana empiezo con el segundo bloque y con el primer bloque de superhéroes, chicas. Estamos atentas, chicas. Y repito, si alguien no le ha mandado moldes y ya me los pagó, mándenme un mensaje y les voy a pedir un favor. No me pidan disculpas, chicas. Las disculpas se las pido yo desde ahorita por los errores que tengo, porque los tengo y no son uno, son muchos. Pero nada más les voy a decir como el chavo del ocho, chicas. Es que no me tienen paciencia. No, ténganme paciencia, chicas. Créanme que todos los días estoy tratando de hacer algo lindo para ustedes, para que yo pueda vender y para que todos podamos salir adelante juntas, chicas. Me da mucho gusto cuando me escriben y me dicen, mire, fíjese que aprendí, no nada más conmigo, ¿no? Aprendí a hacer fofuchas y ahora de esto. Y ahora de esto vivo. La verdad, chicas, es mucha la satisfacción. Y mucha la satisfacción cuando escucho cosas todavía más increíbles, chicas. Entonces, gracias por eso, chicas. Vamos a continuar. Y hasta donde esto dé. Hasta donde esto dé, chicas. Que bueno, yo de la fofuchada pretendo vivir mucho tiempo más. Porque yo les digo, yo, pues, no estoy aquí, pues tengo que hacer otra cosa y buscarle, pero siempre con mis muñecas. ¿Sale? Isel Mazán, Isabel, ya no las leí, chicas. Soy su fan, gracias. Isabel, usted es una gran maestra, gracias. ¿Qué le importa lo que piensen las otras maestras? No, acabo de decir eso y que quede bien claro. Me interesa lo que piensen ustedes, chicas, porque yo trabajo para ustedes. Si hay otra maestra, una, dos, tres, cuatro, las que sean, que piensa lo contrario a lo que yo digo, chicas, pues con la pena, ¿verdad? ¿Pero qué creen? Esas no me quitan el sueño. Sí me quita el sueño a ustedes, o que alguna de ustedes que me ha apoyado siempre de pronto me voltee la cara, eso sí. Y no es que me preocupe, no es que me afecte, pero siento uno feo, entonces hay que ser realistas. Hola, Lupis. César, Aleida. Pero bueno, sé que muchas pusieron cosas positivas, chicas, espero que todas. No las pude leer a todas y si me regreso, no voy a terminar ni las voy a alcanzar a leer a todas. Pero gracias a las que apoyan, chicas, las que no quieran apoyar, desde ahorita, como dice la canción, desde ahorita pueden irse y... Dirían por ahí, no estamos las que somos o los que somos, estamos los que queremos estar y son todas esas personas que quieren estar aquí, chicas, son bienvenidas todos los días, todas las clases, todo el tiempo aquí, chicas. Muchas gracias. Continuamos. Gracias, Magusi. Bueno, yo me adelanté, chicas, y traigo el cuerpo. ¿Por qué? Porque todos los cuerpos que hemos hecho hasta el día de hoy son iguales. El molde es el mismo, que también va a ir marcado en sus moldes, chicas. El molde es el mismo, la manera de hacerlo es la misma, igualito que las otras cinco princesas que tenemos a la espalda. ¿Sale?
También me di la tarea de hacer las dos piernitas, chicas, y de unir los dos zapatitos, para las que no lo sepan. Media bolita del 1, media bolita del doble 0. Vamos a bajar la cámara. Vamos a bajar la cámara. Media bolita del 1, media bolita del doble 0 y armamos zapatitos por medio de un corte plano. ¿Sale? Esto es lo que yo adelanté, chicas. Y también adelanté la basecita, chicas. Hoy la forré de Fuchsia, encontré este bonito foamy y le puse alrededor de este foamy. Vamos a ver cómo nos queda el día de hoy, chicas. Comenzamos. ¿Sale? Traemos carne, chicas, color carne, para forrar estos piecitos, ¿sale? Las que me quieren apoyar, Chaito, es correcto. No, Estela, y además yo sé que tú no te vas a ir porque yo sé que estás con la esperanza de que don Pedro se asome. Así que yo sé que contigo estoy segura. ¿Sale? Bueno. Ahí está, chicas. Calor, chicas, calor. Pegamento por todo este alrededor. Y listo. Estiramos y cubrimos. Vamos a bajar sobando. María M. Así es, Estela. Marta Simis, usted es grande y muy especial. Así que como el mango. Relajado, relajado, relajado. Se corta el mango, se pela el mango, se chupa el mango y el cuerpo. Yo sé que están coreando. Relajado, relajado, relajado. Hay otra cosa que les quería comentar, chicas. Vi un TikTok donde decía que el Pache Pache ya tiene derechos de autor, chicas. Y que si andamos cantando el Pache Pache por la vida y por la internet, chicas, nos pueden cobrar los derechos de autor. Entonces, aunque no lo vamos a olvidar, solo lo vamos a fragmentar un poquito. Y cuando queramos cotorrear, pache, 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 pache. Compe, 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 compe. Bote, 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 ¿no? Pero dice, me he aprendido mucho con usted y gracias a sus clases. Tengo mucho trabajo, no me quería que darle las gracias por todo. Gracias a ti, Adriana. Vamos a cortar el exceso. Gracias a ti por compartirlo, chicas. Eso para mí es muy importante. Eso para mí es muy importante, chicas, porque hay veces que uno dice, no vale la pena. Y llega alguien con un comentario como el tuyo y entonces dices, claro que vale la pena. Claro que vale la pena porque no solo tú lo estás pasando mal a veces. ¿No? Entonces, es eso, chicas. No entendí nada, pero aquí vivimos felices. ¿Cómo que no entendiste nada, señorita? Ahí están los dos pisitos, chicas, color carne. Y los vamos a estar forrando en color rosa. ¿Sale? ¿Pero cuál rosa? El más clarito. Mi Cinti, hola, ¿cómo está? ¿Bien? Bien, chiquitilla. Wanda, ¿cómo estás tú? Zuli dice por aquí, ya se me fue. ¿Usted siempre? ¿Cómo está, mi Cinti? Bendiciones para siempre, gracias. Mis llegando y compartiendo, gracias, Mónica, Zuli Cartaya. Apoyo a Adriana con todo, gracias. Mis, usted siempre se... Con usted siempre se aprende algo nuevo. Y fíjense, sí, chicas, todos los días, chicas, se aprende algo nuevo en algún lugar. En algún momento, en algún lugar, con alguna persona. Y a veces, chicas, de la persona que menos piensas, aprendes. A veces simplemente, a mí me ha tocado ir en un taxi, chicas, en un Uber, y oír un comentario, que el chofer haga un comentario, o a veces vienen oyendo el radio, chicas, y oyendo algo en el radio que yo digo, ¡ay! Eso lo desconocía, ¿no? Ahí está, chicas. Vamos a estirar y a poner nuestro dedito aquí para poner este alrededor. Así. Y entonces, así les digo, chicas. Hola, gracias, Estela. Todos los días se aprende algo de la manera que menos lo imaginan. Dice, no permitas que te saquen del agua. Del ruedo, las redes sociales es una jungla. Sí. Es que había una chica que te decía que ella la golpeaba. Nombras a la persona que ella golpeó. No, no, aguas con los comentarios, chicas, porque Facebook las castiga y no nada más a mí, chicas. Las castiga a las personas visoras que comentan algo así, porque se supone que eso es un comentario de agresión. Entonces, chicas, así hay que dejarlo bien claro. Yo sé que lo estás diciendo cotorreando a la chica que lo haya dicho, pero, chicas, este es un grupo de paz. Este es un grupo de paz, chicas,
y tratar de apoyarnos unas a otras, porque se puede, a lo lejos se puede y se los hemos demostrado, chicas. Aquí tenemos una persona que ya ni la voy a estar nombrando tanto porque Narvi, porque Narvi, eres una de las personas más comentadas en esos comentarios que me dicen, claro, como Narvi dijo, claro, como Narvi no le gustó, claro, como, y yo, ahora, ¿qué onda con Narvi? O sea, no con Narvi, con las chicas que traen problemas con alguien que a mí no me conocen, chicas, solamente por imagen. Y a ella no la conocen por nada, ni siquiera por la voz. Y ya están chingando, perdón. Buenas madrugadas, Pili. Entonces es muy difícil la gente, chicas, ¿eh? Bien, bien difícil la gente. Pero bueno, como dice Nari, no vamos a dejar que nos boten de las redes, chicas. Vamos a luchar hasta el último. Y no por como tal luchar, porque para mí luchar es una pelea y no tengo por qué pelear. Simplemente tratar de hacer las cosas bien, chicas, pero este es mi estilo, este es mi modo, esta es mi locura, este es mi taller, este es mis olvidos, esta es mi manera de trabajar. Y por eso yo las invito a la que quiera quedarse, está completamente bienvenida. El respeto al derecho ajeno es la paz. Yo le respondí que aquí no se usa violencia de pensamiento. No, no, no. Yo no sabía nada sobre hacer las fofuchas y la primera vez que vi un video. Ay, se me fue. Dije, no comentar, pero no se vale. Adelante, yo estoy aquí para apoyar y aprender. Relájese y disfrute su trabajo. Eso voy a hacer. Eso voy a hacer, chicas. Bueno, ya se me pasó el comentario. Yo le respondí. Yo no sabía nada sobre hacer las fufuchas y la primera vez que se me volvió a ir. Que vi un video de usted en YouTube, me encantó. Fuera que me había servido de terapia porque estaba súper deprimida. Ya se me fue tu comentario, corazón. Dices que tengo la gracia de Cristo sobre mí. Que la amo en el amor de Cristo. Ahí está. Pues por si nos está viendo, pues ahí está. Oigan, les voy a contar algo, chicas. Te voy a quitar el exceso de esto y lo voy a ir a pegar a la base y le voy a poner sus piernas. El otro día me escribió una compañera, chicas. Ay, miren, todavía me estoy acordando y ya tengo un nudo en la garganta. Y me dice, Liz, hace meses que no la había visto, no había tenido las ganas de regresar. Y digo, no quiero hacer chisme, palabras más, palabras menos. Y me dice, pero mi esposo falleció en agosto después de 40 años juntos. Chicas, con eso, estaba yo en la Aurrera con mi carrito, muy a gusto. Buscando, cazando ofertas, como dicen por ahí. A ver qué me traía, que fuera barato, ¿no? Ay, no, chicas, cuando ella me dijo eso, yo en automático dije, no, Diosito, yo le iba a decir, oye, pero ¿cómo puedes vivir así, no? Pero dije, no, o sea, pues obviamente le mandé unas palabras, chicas, y ella me dice que ella cuando me oye hablar de Don Pedro, que se le llenan sus ojos de lágrimas, ay, no, chicas, me sentí muy triste, me sentí muy mal porque dije, no, ¿cómo puede la vida tener que ser así? Sé que es un ciclo de vida, sé que todos lo vamos a pasar. Pero ¿por qué tiene que ser así, no? Nunca van a hacer las cosas tal cual las queremos, pero por lo menos nos guste lo que tomamos y lo que no, hay que pasar de largo. Así es, chicas. Por eso les digo que yo he ido a ver los videos de las personas que me dicen, ella habla mal de ti. Y yo digo, ay, no importa, no importa, trabaja bonito, me voy a ir a ver qué aprendo de ella. Y no por copiar, repito, es porque aprender. Yo imagínense si yo agarro y digo que Etzageri Bouchan me copió. Porque hizo un muñeco como el mío si yo me estoy aquí presentando, dándoles clases, enseñándoles cómo se hace. O sea, eso es como parte de la ilógica de la vida, ¿no? Ay, me rasguñé. Entonces es cuando digo, qué tranza, hay que coordinar, hay que coordinar. Pero bueno, hasta aquí fin de ese tema. Bien, no se preocupe, usted menciona algunas de las compañías porque tiene contacto con ellas. De hecho, sí, chicas, o porque son chicas más activas. Pero no es por una preferencia en especial. Y miren que yo podría decirles, a ella la prefiero más por esto y esta por este. No, chicas. No. Y a veces, chicas, y aquí está Lupis Juárez que se los diga, a veces olvido mencionarlas a todas, chicas. Pero son muchas las personas aquí que se han pasado de buena onda conmigo, chicas. Y no siempre, si a veces no me acuerdo del día en que vivo, chicas, ¿ustedes creen que de pronto me voy a acordar de los nombres de todas? Por eso a veces tampoco me gusta decir nombres. Miren, ahí está. ¿Vieron lo que hice?
toque de silicón, bueno, no toque, bolita de silicón aquí. En automático y antes de que se seque, unión para atrás, chicas, piernita por aquí y el palito para que quede derecha y ya no se me mueva, aunque no haya secado el foamy. Ahí está, chicas. Vale, vamos a recargarnos, hacemos un poquito de presión y esperamos. Buenas noches, Sandra, ¿cómo estás, Miss? ¿No le va a poner zapatos? Ya le puse zapatos, Rosalinda. Ahí están. Ahí están. Y bueno, chicas, vamos a tomar el cuerpecito. Si alguien tiene duda de cómo hacer este cuerpecito con cualquiera de las que están ahí, puede ir a ver el videito. Yo sé que las van a ver, chicas. Y sepan cómo sacamos el cuerpecito. Y si no, ahorita que haga Cenicienta, le voy a hacer el cuerpecito de nuevo, chicas, porque ya ella no la traigo preparada. ¿Vale? Bueno. Vamos a meter aquí, chicas, hicimos dos hoyitos. Metemos las piernitas, la vemos de frente. Bueno, yo la estoy viendo de frente. Ustedes la ven de lado y pueden corroborar que la muñeca está derecha, chicas. Y si yo se las volteo, también pueden corroborar que la muñeca está derecha. No la vamos a mover, la vamos a dejar que se seque, que ese silicón que pusimos se haga duro y podamos manipularla a la hora de vestirla sin aflojarla. ¿Cómo no hacerlo casi igual que usted si trabaja hermoso? Por eso no perdamos las clases. Gracias a la idea. Julie Sonei. Ah, ya se me fue tu comentario, Salomé. Así es, Miss. Hola, Miss. Qué gusto. Saludos. Hola, Sandra. María M. López. ¿Cuál es el largo de las piernas? 12 centímetros, chicas. 12 centímetros. Eso no le molesta, ¿verdad? Ya no, ya me perdí tu comentario anterior. Dice, Miss, yo siempre le copio. Claro que no, chicas. Eso sería una tontería decirlo. Si no, chicas, pues entonces me voy al martes, chicas, y allá doy clases para que ustedes no me copien acá. O sea, es que no puedo entender cómo alguien puede decir me copió cuando estoy saliendo al aire de manera pública y estoy exhibiendo lo que hago y estoy enseñando cómo se hace paso a paso. Entonces, no sé. Pero bueno, chicas, ya. Perdón, ya cámbienme la conversación porque esto no tiene pies ni cabeza. Esto, chicas, es un círculo que yo corté de un cuarto de pliego de foamy, chicas, y tiene 5, 10, 15, 20, 25, 27 centímetros. Si le quieren dejar medio centímetro más o medio centímetro menos, chicas, para mí este está ideal y voy a hacer una clase repetitiva en esta falda, chicas, porque muchas de estas muñequitas llevan esta falda. Y en esta ocasión no va a ser la excepción, chicas. Vamos a hacer una falda, vamos a doblar en cuatro este círculo. Vamos a cortar de la punta hacia abajo, chicas, centímetro y medio y cortamos. Abrimos, chicas, y nos queda este espacio. Justo este espacio para cuando entre aquí, chicas, no tenga problemas para entrar. Pero cuando llegue a la cadera, chicas, ya no baje. Hasta ahí quede. Esta es la intención. ¿Sale? Basta, entonces le espero en mi cumpleaños. Ay, Carmita, miren, yo les voy a decir algo. A mí me encantaría. Aquí tengo un amiguito también que es Lupita Ramírez, chicas. Me invitó a los 15 años de su hija. Pero miren, es cumpleaños de Carlos. Está lejos el pasaje, chicas. Yo no puedo dejar de trabajar, pues, uno o dos días seguidos, chicas, porque, pues, ustedes saben, ustedes conocen mi situación y saben que de esto vivo. Y tres, chicas, pues, tener que ir a gastar. Y yo sé, Carmita, yo sé que tú me vas a poner todo en las manos y me vas a decir, pero yo esto, yo corro con eso y tampoco es justo, chiquitilla, porque además es tu cumpleaños, no se trata de que estés gastando en mí. Pero yo te agradezco enormemente y créeme que desde aquí yo te voy a desear lo mejor de lo mejor. Prometido, chiquitilla. Mire, yo quería el principito con usted de ahí. Pueden salir los príncipes, ¿no? Bueno, ya hablamos del tema de los príncipes, chicas. Primero vamos a hacer a los 6 superhéroes. Después vamos a hacer otra ola para completar los superhéroes. La bestia, chicas, que pues es un príncipe. Otros dos príncipes más y listo. ¿Sale? Y de ahí ustedes pueden ir acomodando para los príncipes que vayan bien. ¿Sale? Bueno, vamos a doblar aquí, chicas. Así otra vez en cuatro. Y estos dos dobleces que nos salgan los vamos a llevar al calor. Ahí está. Ahora, chicas, abrimos, nos damos cuenta que quedó marcado el doblez y hacemos lo mismo del lado contrario, chicas. Tratando que las uniones que hicimos, bueno, los dobleces, queden juntitos. Está bueno, pues, dice Carmita Leida. Hola, maestra, ¿cómo estás? Delia Cecilia. Pero, chicas,
No se los olvide porque están aquí en el chisme, no compartir, chicas. Hay que compartir para que podamos llegar a más personitas nuevas. Y recuerden algo muy importante, chicas. Yo les agradezco mucho, pero si ustedes comparten en mi propio grupo, que es Fofocinti, chicas, no me sirve esa compartida. No me sirve porque la van a ver puras personitas que ya nos conocen, chicas. Y lo que pretendemos al momento de que ustedes compartan es que personas que no me conocen, me conozcan, chicas. Y díganme, ¿quién de ustedes me conoció porque vio un video que alguien compartió? ¿Quién de ustedes conoció la primera clase que vieron mía porque alguien compartió? Por ejemplo, se encontraron con que en el grupo de Inés, que alguien puso, Cintia está transmitiendo en vivo. Y vinieron al chisme a ver qué estaba, quién era Cintia y qué estaba haciendo. ¿Quién de ustedes, chicas? Yo, sin estar en este grupo, se enteraron. ¿Estamos de acuerdo? Justamente, chicas, esa es la intención. ¿Quién ya tiene en su lista a Pepe Grillo? Pues yo no. O sea, ¿el príncipe Pedro no lo hará? No sé. Narvik, necesito primero hacer las otras princesas, los superhéroes. Y ya cuando tengamos que hacer príncipes, decidimos, chicas. Porque la verdad, son muchos príncipes. Y no sé cuál voy a hacer, chicas. Pero ¿tú qué me dices, Narvik? Si tú puedes sacar hasta el señor de la tiendita de la esquina y lo haces igualito, ¿a ti qué te preocupa, mana? A ver, dígame usted. Compartido, gracias. Y no sé quién es el príncipe. ¡Ah, ya entendí! ¿Quién decía de dónde es el príncipe Pedro? Al príncipe Pedro ya lo hicimos, chicas. Ahí está. ¿Y qué vamos a hacer aquí, chicas? Eso tiene dos caras en este momento. Esta que se hace como sombrillita, chicas. O sea, así como sombrillita. Y esta que queda por dentro, chicas, donde se ven los dobleces. Vamos a estar poniendo pegamento por dentro. Por dentro de la sombrilla, vaya. Y vamos a estar poniendo, chicas, pegamento de la mitad hacia abajo. Esto lo hemos hecho casi con la mayoría de las princesas. ¡Ay, esa Narvi! Al príncipe Don Pedro ya lo hicimos, chiquitilla, y lo hicimos hasta con su mochila de reparto de comida. Ya, y tú lo debes de saber muy bien. Y se llama, ¿cómo se llama? Repartidor Rappi, Don Pedro, algo así. Pero ya lo tenemos hecho. Y les voy a decir una cosa, yo quería quedarme con ese muñeco. Pero mi hija, la de Oaxaca, me dijo, regálame a mi papá. Y ella, como ama y adora al papá, chicas, pues ella se quiso quedar con el muñeco del papá, chicas, porque ya, pues no tiene a su papá cerca. Y entonces una vez que fui a Oaxaca, se lo llevé. Así las cosas. ¿Sale? Pero sí, chicas. De todas maneras, un día vamos a poner a Don Pedro en traje así muy guapo él, todo bonito y bello como es, y le vamos a hacer un fofucho. Vamos haciendo presión. Ay, esa Narvi, porque si estás hablando de Don Pedro, ¿verdad? Yo estoy buscando, ¿quién es Don Pedro? ¿Cuál es Don Pedro? ¿Cuál es? Bueno, ¿cuál es el príncipe Pedro? Y miren, compartido, dice. El otro día le digo a Don Pedro, ¿sí te dije, no, Narvi? Que le dije, ay, me voy a ir, le voy a tomar la palabra a la Narvi y me voy a ir para que me invite a Disneylandia. Y dice, ajá, no, mamacita. ¿Te vas? Me dijo así, ¿te vas? Mangos. Dile a Narvi que somos dos. Le digo, ay, sí, tú condenado encajoso. Y lo mismo me dijo cuando le dije, me voy a ir a Tabasco. Y me dijo, ay, sí, ¿tú quién conoces en Tabasco? Le digo, a Carmita. Dice, ah, sí, pues recuerda a la Carmita que somos dos. Le digo, no, sí, si quieres también le digo que tengo hijos, nietos y yernos también. También, miren, así queda, chicas. Ya cuando tiene la mitad pegada de acá, acá tiene pegamento, pero por dentro. ¿Sale? Y ahora lo vamos a voltear. Ahí vamos, listo, lo tenemos. Listo, lo tenemos. Así, chicas. ¿Sale? Vamos a traer a nuestro cuerpecillo de princesa, chicas. Y vamos a meter por aquí. Ahí está. Queda excelente, chicas. Queda excelente. ¿Sale? Entonces vamos a pegarla. Pero la voy a sacar, chicas. Y voy a poner, esto se los he enseñado ya. Vamos a poner pegamento, lo que es en la cadera, chicas.
de arriba abajo, chicas, para que ahí quede bien pegadita la falda y no se me vaya a salir. ¿Vale? Ahí está. Y ahí desde donde ponemos silicón, chicas, ahí vamos a hacer un poquito de presión para que la faldita baje. Compartido, dice. Gracias, chicas. Yo, dice, está muy bonito, a ver. Así que antes de invitar a la Miss, piensen en los dos. Yo le invito a posar y camisa a los dos. Gracias, no, Liz. No, chicas, pero oigan, todavía que me están invitando, yo te digo, ah, no, pero soy casada, oigan. Soy casada y paguen también para que don Pedro vaya, ¿no? No, hombre. No, chicas, yo, uy, imagínense. Yo andar viajando en Poza Rica, alguien me dijo el otro día de Martínez de la Torre, Carmita me dice de Tabasco, Lupita Ramírez me dijo de la fiesta de 15 años de su hija, chicas. Pero, no, yo les voy a decir una cosa, chicas. Estamos luchando, o bueno, no voy a hablar en general, estoy luchando, chicas, para que un día de verdad, y van a decir, ah, se lo dijo desde hace 3 años, un día de verdad venga yo y les diga, chicas, me voy una semana de vacaciones, les dejo unas clases preparadas, regreso sin preocupación, y de verdad ir y disfrutarlo, ojalá con don Pedro, ojalá con alguno de mis hijos, y si no, con don Pedro. Y de verdad relajarme, chicas, y decirles, estoy libre, chicas. Ahí está, ya quedó pegadita. Y ahora traemos esta pieza, chicas, que es una estrella de 7 picos, y esta va a ir en la cintura, ¿ok? Vamos a darle un poquitín de calor, chicas, poquitín, para que bajen las puntas y nos sea más fácil acomodar. Vamos a poner aquí, chicas, y vamos a hacer presión para que estas estrellas bajen y se adapten al vestido. Bueno, para que esta estrella. Me gusta mucho y me encanta ver a Cinti porque me gusta mucho ver el amor que le pone a su trabajo. Muchas gracias, Gloria Narvik, sí, tu príncipe. Voy a hacer, a mi príncipe, chicas. Lo único que me falta, chicas, lo único que me falta, y créanme que también es parte de mis sueños, chicas, un día poder decir, me caso con este hombre, para no vivir en pecado, porque vivo en pecado, chicas, y eso es bien importante. O sea, bien importante para que estuviéramos mejor, pero también, chicas, también lo voy a hacer, y no por hacer una fiesta, no por hacer una fiesta, por simplemente cumplir con esa parte de mi vida, que además, chicas, mi mamá se fue pidiéndome y rogándome que me casara con él para que ella no se fuera en pecado. Para que ella no se fuera arrastrando mi pecado. ¿Y saben qué? Yo le dije, ay, ay, por tu culpa yo me voy a casar. ¿Qué te pasa? No lo hice, chicas. Y ahora si yo pudiera hacerlo en algún día me gustaría que ella lo viera. ¿Qué creen? No lo va a ver. Las acciones de uno ya no hay vuelta de hoja, chicas. No hay vuelta de hoja. Ahí está. Chicas, su estrellita hacia abajo. Miren, esta me queda un poquitillo chueca. Un poquitillo chueca, así que vamos a volver a poner pegamento. Por fin puedo verla. ¿Por qué, Mari? ¿Dónde andabas? ¿Por qué no podías vernos? A ver, cuéntanoslo todo, Mari Baez. Dice, así es que antes, cuando hay amor no hay pecado, en mi opinión personal. Pues yo también, chicas, pero créanme que todo el tiempo pienso en eso. Bueno, no todo el tiempo, porque tampoco voy a exagerar. Yo soy la madre del conjunto. ¡Vámonos! Ya empezamos a armarla. No, tampoco me la paso pensando en eso, pero sí es algo que de pronto llega a mí, chicas, y digo, ya lo hubiera hecho. Pero ¿saben qué, chicas? Ahorita tengo una cosa importante con que cumplir, chicas, y después se las voy a platicar. Bien, ahí está, chicas. Este es el corset, lo voy a llevar al calor. Voy a cerrar esa puertita, chicas. Lo vamos a dejar por ahí unos segundos. Si se fijan, este es un corset que esta vez no trae punta, chicas, porque no va en punta. Y vamos a acomodar así. ¿Qué les parece? Ay, no, chicas, me les voy, ¿no? Le digo ayer a mi hermana, a mi tío, en casa de mi hermana. No, si yo también, nosotros también estamos pensando en casarnos, ¿verdad, don Pedro? Y don Pedro se empieza a reír, le digo, nada más que todavía no encontramos con quién, ¿verdad? Y dice, don Pedro, no. Zuli, divina, es para estar juntos en el más allá. Sí, chicas. Marta Esparza, yo madrina de fotos. Ay, chicas, son unas bellas. Pero es un proyecto que tengo a futuro, no a un futuro corto.
Ahorita hay cambios en mi familia, chicas, que después les voy a poder contar, a poder contar, claro, con el permiso de las personas involucradas, y para que se enteren. Y como dice, como decía el programa, que todo México se entere. ¿Sí o no? Bueno, ahí está, chicas. Puse mis manos aquí en la cintura para que esto me permita ya detener, que se mueva, chicas, meter pegamento por aquí. Y ahora sí, meter pegamento aquí en la cinturita, chicas, para que esto se quede ahí pegado y ya no se mueva. Así. Miren qué bonita se ve, chicas. Así, así, así. Y ahora, chicas, vamos a poner pegamento acá. Acá, acá, acá. Y vamos a hacer esto con los dedos, chicas. Como si los dedos fueran nuestra pinza. Y vamos a poner aquí. ¿Sale? Que pegue, que pegue. Voy llegando. ¿Dónde andaba, señorita Satsangari? ¿Qué andas haciendo? Ahí está. Miren, quedó hasta delgadita la canija. Y bueno, ahí está, chicas. Y ya cortamos el exceso. Hasta ahí vamos así. Aquí, chicas, vean, porque no les voy a engañar. Aquí se le ve un poquito de la piel, pero a ella sí le vamos a poner un moño. Entonces, no importa, no importa tanto hasta ahora. Vámonos con las mangas, chicas, y las mangas son del mismo color que la estrella, ¿sale? Pero vamos a tratar de hacer brazos delgaditos, chicas, porque si no luego quedan toscas. Vamos a tratar de hacer brazos delgaditos. Yo ya les dejé este molde marcado, chicas. Si tu foamy es grueso, hazlo más corto para que tu brazo quede bien, bien delgadito, ¿sale? Miss, no va a ser a Elsa. A ver, va de nuevo, chicas. Este bloque termina con Cenicienta. Hoy es la número 6, chicas. La número 7 es Cenicienta. Y vamos a empezar un nuevo bloque que traiga a las siguientes 7, chicas. Empieza mañana, ¿eh? A Elsa, a Ana, a Valiente, a Isabela de Encanto, a la princesita Sofía, a Moana y a Yasmín. Esas son las 7 que va a traer el próximo bloque. Pero en este bloque, si esa es tu pregunta, chiquitilla, no voy a hacer a Elsa porque la voy a hacer en el siguiente bloque junto con Ana. ¿Sale? Si alguien se interesa, chicas, ya saben cuáles son las dos que vamos a empezar. Porque esta ya va a terminar, chicas. Y nada más nos quedamos con la de las velitas, ya no nos encimamos tanto. ¿Sale? Y el día que hagamos velitas, chicas, vamos a hacer de a dos para que sea más fácil enviárselas. ¿Sale? Ahí está, chicas. Bracito rosa, uniones hacia atrás. Cortes diagonales en ambos brazos, chicas. Uniones atrás, ¿eh? No te me vayas, no te me vayas, muchacha. Pegamento. Vamos a ver si pega o le tenemos que echar silicona. Ahorita vemos. Ahorita les informo. Y vamos a pegar ahí. ¿Ok? ¿Cómo está, mis bien? Bien, Satsangari. Yo lo quiero, la nueva ola. Cuando ustedes quieran, chicas, miren, no pega bien. La pueden empezar a pagar porque empiezan mañana las dos. Tanto la de los superhéroes como la de las princesas 2. Y recuerden, chicas, para alguien que, si alguien me dice, no lo han hecho, pero si alguien me dice, oiga, es que casi no se ve las, yo les dije que iba a tratar de hacer de 2 a 3 por semanas. Y he cumplido por lo menos con esas 2 y con 3 también. Y les dije que no era una aula de diario, que íbamos a ir haciendo de 2 a 3 velitas por semana y lo hemos cumplido. ¿Alguien se acuerda de esa información? ¿Cuánto van a costar mis 100 pesos como siempre, chicas? 7 superhéroes, 100 pesos. 7 princesas más o entre ellas, bueno, a lo mejor van a decir, Isabela no es princesa, para mí sí lo es, pero pues va ahí en la bola, chicas. Va ahí en la bola. ¿Esa princesa sirve también para la de Mario Bros? Sí, por la falda, chicas, ahorita les voy a traer a la de Mario Bros. Pero, por ejemplo, la falda de Mario Bros, de Peach, chicas, es así. Y también hay una clase de este. ¿Sale? Pero miren, los solanes son diferentes. El vestido tanto de arriba como de abajo es diferente, chicas. Entonces, mejor busca esta clase, corazón, si quieres hacer a Peach. ¿Qué te parece? Bueno, ya lo tenemos así, chicas. Y ahora traemos este, chicas, que es un hombro diferente al que siempre hemos hecho. Ahí les va. Vamos a poner, chicas, un poquito de pegamento por aquí, en medio. ¿Listo? Así. No, 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 esperen. Antes del pegamento, vamos a
a quitar el pegamento. Aquí, chicas, donde se unen estas puntas del rombo, porque son dos rombos, chicas, vamos a doblar y le vamos a dar calor. Ya se me iba a pasar, chicas. Y vamos a apretar para que ese doblez se quede marcado, miren. Cosa que aquí no tiene, que también debe de tener, ¿ok? Damos calor. ¿Tienen entendido lo que les he dicho, chicas? Sí, yo me acuerdo. Por eso, chicas, ¿eh? Para que no me vayan a decir, ¡ay, ya se tardó con las velas! Claro, era un proyecto no futuro, era un proyecto largo simplemente. Ahí está. Vamos a poner aquí, chicas, aunque ya le estamos tapando la forma al corset, no importa, chicas. ¿Sale? Y entonces, chicas, esta manga de ella queda así cuadrada. Así es, y pueden ir a ver fotos. ¿Cintia, has hecho a la hada madrina de Cenicienta la gordita? No, no la he hecho, fíjate. No la he hecho. Pero es que mira, ahí te va, chiquitilla. Yo les voy a decir algo. Si yo agarro y digo hadas, me van a decir, ah, pues entonces también haga las tres de Bella Durmiente. Ah, pues entonces, chicas, esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Por eso luego no digo nada. Ahí está, chicas. Y así es como debe de quedar el hombro de ella. Está rarón, sí. Pero así es, ¿qué se le hace? Vamos a poner tantito pegamento entre la mano y la manga para que ya no se me mueva, ¿sale? Pero les voy a enseñar un trabajo que hice hace mucho, chicas. Hace mucho. Todavía no daba clases, pero ni en mi mente. Las hadas de Tinkerbell. ¿Ven? ¿Ven por qué no menciono nada? Y no es mala onda para la chica que lo acaba de poner, pero por eso luego digo, mejor me callo, porque si digo algo al rato, me voy a ver obligada y luego cómo le hago para resolver con todo. Bueno, les voy a enseñar, ¿quieren ver, chicas? Hace muchos años, chicas, tuve una clienta que le iba a hacer una fiesta de princesa Sofía a su hija, chicas. Y entonces, ahí les va, espérenme. Ay, ¿dónde estás? Fotos, fotos, fotos. Me pidió que le hiciera el castillo, los hermanos de Sofía, chicas. No, hombre, chamacas, hubiesen visto. Pero me quedó, para ese entonces que todavía no sabía hacer tanto las bufuchas, chicas, creo que me quedó divino. Claro, ¿qué les puedo decir yo, verdad? Pero sí les voy a enseñar acá, chicas. Tengo algunos de mis primeros fofuchos, chicas. Esta, chicas, y les voy a enseñar esta imagen. Todavía no hacía yo patillas, chicas. Todavía no hacía yo gran cosa, chicas. Eran unos muñecos muy, muy patones. Y esta foto, chicas, es la foto que yo le hice a Lulu cuando estaba embarazada para su baby shower. Así tal cual está esta muñeca, así yo hice, chicas, así ella se vistió en su baby shower, chicas. Así los zapatos, así la blusa, así se vistió su marido, chicas, y eso lo puse como adorno. Pero fíjense, no tallaba caras, no hacía patillas, los zapatos eran demasiado grandes, chicas, ¿sale? Y aquí era, chicas, cuando yo pintaba los ojos con pura pluma. No se veía el pestañón, no se veía la ceja, miren, pobrecita, parece albina. Se parece a mí, dice. Ahí está. Y miren, ahí les va. Este, chicas, a pesar de que lo hice igual, también casi no se le ven las pestañas ni nada. Fue un trabajo bien chido, miren. Un angelito así de chinito. Un angelito como Don Pedro. ¡Ah! ¡Ah! Ya me salí de aquí. ¿Quieren ver? Le damos 5 minutos. Ahí les va. Aquí tengo a Don Pedro, chicas, exhibiéndose con mi virgencita. Primera virgencita que hice hace años. Y, ¿qué otros les voy a enseñar aquí? Miren, les voy a enseñar a Don Pedro con Matías. Mis fofuchos preferidos. Ese muchachito era Matías, chicas. Y ahí estoy yo, hace años, con mi Mati chiquito, chicas. Ahí estoy yo. Sí que sí. Cuando mis ojos eran derechos. Este, por ejemplo, chicas, es el suegro de Lulu. Y él canta y toca la guitarra, chicas. Y le hice su guitarrita. Pero bueno, el trabajo que les quería enseñar, allá voy. Allá voy, chicas. Pero miren,
Gracias a Dios siempre he tenido pedidos con todo y que mis muñecas no eran, creo que ahora son más lindas. Gracias a Dios siempre he tenido mucho trabajo. Porque si no, esto no estaría funcionando. Miren. Puros pedidos de aquí. De fofuchas cintíticas. Pero sí, desde cuando estoy, les voy a enseñar ese trabajo. Miren este trabajo. Fue una caminadora, chicas. O escaladora, o no sé cómo se llama en los gimnasios. Y ahí estaba con el instructor. No, chicas, me han puesto unos retos que yo no sé cómo puede. Luego los vuelvo y digo, pero ¿cómo demonios lo hice? Mira, este es Narvik. Es uno que me pidieron con unas cosas como las que tú decías. Pero trae, mira, trae dos y estaban así. Como de Estados Unidos. ¿Me viste? No, 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 chicas. He hecho hasta lo que no se imaginó. Y miren, para las que vean, piensen en Frozen, vean a estas chicas, porque la que empecemos mañana la van a amar. Y bueno, ¿no se han desesperado? Qué linda, mis muy guapa, gracias. Mis, ya le puse para hablar de princesas, gracias. Nada más dime de cuáles princesas, chicas. Miren, acá eran puros ositos. Ese año le hice esos ositos a mi mamá con sus chocolatitos para que los vendiera y se ayudara, chicas. Y mi mamá muy feliz. Muy feliz. ¿Dónde estás, trabajo, carajo? Antes a todas las muñecas, chicas, les hacía las manitas planas. Miren los pedidos. Ahí están. Ni se las dejo tanto tiempo, ¿verdad? No pueden apreciar, pero bueno. Y luego ya no los quiero subir a mi página, chicas, para que vean. Porque luego me dicen, molde de este. Y yo, no, si no trae marco, no tiene molde. A ver, creo que aquí está. Miren. Me pidieron este castillo, chicas. Este fue el que yo hice. Este es mi resultado. Era un castillo así de grande, chicas. Grandotote. Pero les voy a decir algo. Me mandaron que hiciera las tres hadas que creo que salen en esa caricatura, chicas. Me mandaron que hiciera a Sofía y a los tres hermanitos. A los de arriba, no. A Sofía y a los dos hermanitos, perdón. Miren, hasta me mandaron estos ejemplos. Y, chicas, yo en mi resultado al final, déjenme les enseño. Ay, Dios santo. Mi resultado al final, chicas, fue este. El castillo con Sofía, con la hermana, con el hermano, chicas. 15 centímetros yo creo que tenía. Y ahí están las hadas, chicas. También chiquitillas. Pero ahí están las tres hadas. Yo nunca he visto esa caricatura, chicas. Desconozco si trae las tres hadas, pero así me lo pidieron. No, chicas, me tardé un montoncísimo, claro. Me ayudó Olio Lulu, una de dos, chicas. Pero ahí está, miren, les voy a enseñar de cerca, más de cerca. Las princesas estaban un poco más grandes que los niños. Pero ahí está una. Ahí está la otra, chicas. Y son las mismas que las de la Bella Durmiente. Y ya, con su castillo, chicas. Con su castillacho. Ese fue un trabajo hace años, años, chicas. ¿Cómo ven? Miren a esta doña cuando era más flaca. Y así es la vida, chicas. Mis, parece lo que está haciendo ahorita, por favor. Mis, parece las que está haciendo ahorita. No entiendo, Laura. Ah, me parece las que está haciendo ahorita, por favor, ok. Saludos desde Costa Rica. Gracias, chicas. Y bueno, pues así, chicas, les podría enseñar muchas, muchas cosas. Miren, ahí está el cumpleaños de Mati. Uno de los cumpleaños de Mati, chicas. Que obviamente nosotros hicimos los dulceros y todo el relajito, chicas. Entre Lulu y yo. Pero pues así. Así pasa el tiempo, chicas. Y así hemos ido aprendiendo. Por eso les digo. Que sí hay cosas que le digo. Sí, pero si son vendibles. Nunca más me volvieron a pedir una hada, por ejemplo. Gracias, chicas. Bello. Ahí está. Vamos a hacer, chicas, esto. Vamos a poner
la manita. Yo les voy a cortar un poquito, chicas. Ustedes deciden el largo de las manitas, chicas. Para mí está ideal que lleguen así a la cadera bajito, chicas. Para mí está ideal así. Entonces, chicas, vamos a poner una manita aquí. No necesitamos alambre. Creo que todas las he hecho así. Otra que vaya hacia abajo, chicas. Y al último le ponemos manitas. ¿Sale? Ahora vámonos con la cara, chicas. A ver, esta pegó, esta no. Ninguna, miren. Vamos a poner pegamento acá. Pegamento acá y nos esperamos a ver si quieren pegar o nos empezamos a estresar. Maestra, cheque su WhatsApp cuando quiera. Claro que sí, Carmita. Lo vamos a checar en lo que se pegan estas manos. Pero así es la cosa, chicas. Así es la cosa. Me voy a relajar y voy a respirar profundo. Por supuesto que sí, Carmita. Ahorita chismeamos. ¿Sale? Muchas gracias. Cristina Nieto, qué hermosa, mis. Gracias, Cristina. Y miren, con todo y el bracito, chicas, y se lo hicimos finito, la princesa se sigue viendo finita. No se ve gorda, no se ve tosca, chicas. Y son cosas que hay que ir mejorando poco a poco. ¿Sale? Vámonos por la cabeza, chicas. Vamos a traer una bolita del número 6. Y vamos a tallar como todos los días. La que ya sepa tallar, chicas, de una vez les digo, denme un minuto para compartir, chicas. La que ya sepa tallar en lo que yo traigo esa bola, la tallamos y empezamos a darle vida a la carita de esta mujer. ¿Sale? Vámonos. Estoy buscándome la bolsa de esto, pero creo que está cerrada. Bueno, vamos a traer la bolita, chicas. Número 6. ¿Qué circunferencia? Circunferencia 22 centímetros. Miss, ya no vi, apenas llegó mi mensaje de WhatsApp. Miss, ya no vi, apenas llegó mi mensaje a WhatsApp. No, yo el mensaje lo mandé desde hace una hora, corazón. Diana, más bien apenas ahorita lo viste, corazón, pero el mensaje se manda igual para todos, ¿sale? Vamos a traer la pluma, chicas, con la que vamos a empezar a marcar esta carita, perdón. Y ya saben, chicas, esto es algo del pan de cada día de esta clase y es marcar toda la circunferencia, chicas, por aquí. Oiga, les dije compartir y vamos en 141, ya somos 131. Vámonos por acá. ¿Listo? Ahora la parte central. Ahí está. Y ahora cruzamos una línea que pase por donde está la parte central, chicas. Diana, buenas noches. Y 3 centímetros y medio más arriba, en el caso de la esfera del 6, chicas, otra línea. Y lo que queda en medio va para afuera. ¿Listo? Vamos a quitarlo con el cúter, chicas. Y ayer les cuento, chicas, ayer fue día de la familia. Fue día de la familia, chicas. Y me tocó reunirme con mi familia, chicas. Me tocó a mí llevar picadillo. Otra de mis familiares llevó chicharrón en chile rojo, chicas. Otra llevó papitas con chorizo. Y mi hermana hizo un ceviche. Ahí está. Naranjitas cortadas, chicas, que yo no puedo comer, eso sí, no lo puedo comer. Café, galletas, chicas, más noche, y todo muy bueno. Vamos a lijar donde pasamos el cúter, chicas. Una tarde bien rica, chicas, puro chisme. ¿Cuántas compartidas van? No lo sabemos, a ver. Mañana a las 11 de la mañana, chicas, tienen el anuncio de qué horas va a ser la rifa. No les puedo decir desde ahorita, chicas, porque no sé mis actividades de mañana. Y además, chicas, les voy a decir por qué. Porque tengo que organizar los números de la rifa y además apuntar todos los nombres y números de teléfono que tengo de ustedes para meterlos en la rifa de Nardi. ¿Sale? Hola, mis, desde Lima, Perú. Hola, Yolanda Gagliardi. ¡Qué milagrazo! Ya no sabía, mis, que era día de la familia hasta que usted lo puso. Pues miren, chicas, allá en casa de mi hermana teníamos un dilema, porque había publicaciones que decían que el día de la familia es el 15 de marzo, pero la mayoría decían que era el 1 de marzo, entonces pues
les dije a las chicas, bueno, a las chicas digo porque éramos casi puras mujeres, casi porque sí estaba mi sobrino, hasta que les dije, pues bueno, si la familia, el día de la familia es el primero del 15, ya lo festejamos, así que ustedes coman a gusto y a cotorrear. Ahí está. Ya quitamos las imperfecciones, chicas. Ya tenemos lijadita nuestra carita y vamos a termoformar, chicas. Aurora es de cabello amarillo, chicas, o sea, de cabello güero. 94 compartidas, somos 136. ¿Estamos de acuerdo que podemos compartir un poquito más? Ándale, chicas. Ándale, chicas. Vámonos por el color carne que ya lo tenemos aquí. Ya se cayó. Ok. Fíjense que entré a la clase. Dice Narvik y dice bien, ¿no? Todo lo que dices tu boca, de verdad que se convierte, ¿no? Y vine a la clase como que muy a la defensiva, chicas. Venía yo sin ganas, chicas, y venía yo con un sentimiento aquí. No sé si les ha pasado, chicas, que tienen ese como, no sé si llamarlo mal presentimiento, angustia. No sé, chicas, pero es algo que se siente aquí cuando uno no está bien. ¿Sí o no? ¿Alguien lo ha sentido? Así me sentía yo antes de entrar a la clase, chicas. Gracias a todas, chicas. Gracias a todas porque, de verdad, que siempre lo voy a decir y no es compromiso. Llega uno con ustedes, chicas, y el panorama cambia. Es como igual cuando entré y que me estaba durmiendo. Todas me vieron que me estaba durmiendo. Y ahorita ando girita como el gallo giro, chicas. Yo, sí, chicas, ese sentimiento que, híjole, es, les digo, no sé si es angustia, no sé cómo explicarlo. O a lo mejor hay muchos momentos en que lo sentimos, son momentos distintos, pero así entré, chicas. Y entré con ganas de nada. Y entré porque le estoy haciendo de comer, chicas, y yo estaba dándole vueltas. Y ya voy. Y ahorita. Hasta que dije, ya, Cintia, ya, ponte a hacer las cosas y ya deja de estarla haciendo aquí al loco. Y yo solita me regaño, chicas, yo solita me digo, yo solita me contesto. Acá le decimos coraje entripado. Mire, pues suena bien, suena bastante descriptible. Ahí está. Cabello güero. Recuerden, chicas, que yo hago esto de poner primero el cabello. Uy. ¿Cuándo la naricita que voy a poner es de alfiler o de fistol, chicas, o de perlita? Es recíproco, yo también me relajo al verla. Gracias, Aleida. Pero si fuera a hacerle una naricita de foamy, chicas, yo lo primero que forro es la cara. Digo, aquí, ahí el orden de los factores no altera el producto, pero aquí sí. Porque si yo pongo mi perlita antes, chicas, termoformo el color carne y después empiezo a termoformar como ahorita este color amarillo, ¿qué va a suceder? Que cuando yo voltee para poner el color amarillo, chicas, voy a lastimar la naricita. Voy a lastimar el foamy que tiene alrededor. Ahí está. Vamos a llevar esta al calor. Vamos a traer el fistol del que les hablo, chicas, que es este. Es una perlita de medio centímetro, si no la encuentran con alfiler. Pues una perlita de ese tamaño. Y bueno, vamos a ponerle silicón. Y es así. Ahí está, chicas. Esto está hirviendo. Me tardé en sacarlo, ¿eh? Me tardé en sacarlo, pero estiramos. ¿No les ha pasado que hay foamy que les quema más que otros? Somos fuertes, siempre salimos adelante. Sí, chicas, nada más que recordemos que va a haber un día en que no vamos a salir adelante y ese día... Entonces hay que echarle todas las ganas para no tener que pasar esos malos momentos. Para no tener que sentir esos, como dijo la amiga, esos corajes entripados. Yo también me relajo haciendo muchas gracias, chicas. Me encanta saberlo. Y no por mí, ¿eh? No por mí, o sea, no por mis muñecas, es a lo que me refiero. Tipo de trabajo que hagan, chicas, que les favorezca mental, físicamente, chicas, es bendecido. Narvik, Cinti, permíteme que voy a decir algo. Qué raro yo. A ver, Narvik, ¿qué vas a decir? Mientras pongo esta tira. A ver, de la nariz hacia abajo, chicas, pegamento. Mientras nos escribe la compañera. Perdón, ¿dónde consigue los fistoles?
aquí en Puebla, chiquitilla, en la mercería, donde venden todo lo que es hilos, tijeras, todo eso, chicas. Hola, Villa, ¿por dónde? No lo he visto. ¿Cuántas compartidas? Es que yo tampoco puedo ver aquí cuántas compartidas van. Ahí está. Y vamos a cortar. Estoy esperando a Narvi. Lapicito. Narvik por Messenger. No entiendo de qué hablan, chicas. Ok, gracias, Miss. De nada. ¿De dónde eres, Ana María? Voy a ir dibujando el ojito, chicas. ¿104 compartidos? Muchas gracias, chicas. ¿Ya ven? Son poquitos, pero son sustanciosos. Ahí están los ojitos, chicas. Vámonos a marcar estos ojitos por alrededor. Yo lo puedo hacer con pluma, chicas, y lo voy a hacer con pluma o con plumón de punta fina. Hola, Aibun Aitak, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Aibun? Ahí está, uno. Listo, y ahora vámonos con el otro. Y don Pedro allá abajo, chicas. Hoy sí me dijo de plano, tengo que arreglar la moto bien, porque van como dos o tres ruidos diferentes que le escucho y un día me va a dejar tirado. ¿Qué pulso le salen los dos ojos? Iguales, más o menos, chicas, no se crean. Moreno Rosas, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Moreno Rosas? Vámonos. ¿Dónde está mi trapo? Mi trapo, trapo, trapo. ¿Qué pulso? A ver, chicas, no he visto el comentario de Narvik o entendí mal que iba a escribir algo. Miss, ¿tendrá una aula del sombrerero? Sí, tengo, chicas. ¿Del sombrero o del sombrerero? Vamos a iluminar. Si es sombrerero, sí tengo, chiquitilla. Rosy Niño, buenas noches. Rosa Ramos, buenas noches, chiquitillas. Ahí están, chicas. ¿Vamos? Ya lo escribió el comentario. Adiós, Anto y yo. ¿Cómo la busco? ¿A quién? A ver, yo lo puse, yo compartí. Dice, entonces, a ver, ya, espérenme. Ya no escriban, chicas, porfa, para que ya no se me suban los comentarios. Dice, en el 2011 veía clases de fofucheras. Y en esa época mi mamá estaba pasando por el cáncer y yo aquí en Estados Unidos y no podía estar con ella. La tristeza me estaba consumiendo. Fue en 2011, ¿ok? Dice por aquí. Entonces me metí a ver fofucheras como una terapia y era una peleadera. Mi ambiente tan feo que me daba angustia y no seguí con las fofuchas. Inés Terán ya lo escribió. Entonces me metí a ver a fofucheras. Ah, no, ese es el mismo. Pero falta, ¿no, Narvik? Falta, falta. ¿Qué más, Narvik? A ver, dinos, cuéntanoslo todo. Dice que ella veía fofucheras y era una peleadera. Ambiente feo y le daba angustia y ya no quiso seguir con las fofuchas. Ya lo escribió, 149 visoras. Gracias, chicas. Dice, ya no ha dicho nada. Vamos a esperar, chicas. Mientras, vamos a ponerle chapitas a esta chiquitilla. Hace un año te conseguí. Dice, hace un año te conseguí en YouTube y vi que no andabas con peleas ni palabrotas. Y me quedé aquí donde me siento a gusto y tratamos de hacer el bien. El grupo, tratamos de hacer el grupo más sano, ¿sí?
Gracias, gracias Narvi. De verdad, gracias. Porque marcan conmigo la diferencia y yo se los agradezco mucho, chicas. Hola, Cintia, buenas noches. ¿Qué me hace? Recorta para termoformar la bolita del 6. Uy, chicas. Pues yo les voy a decir algo. Yo creo que yo corto como un 15 por 15, 5, 10. 5, 10, 15, sí, como 15 por 15 más o menos. Para que me sobre, aunque me sobre, no es desperdicio porque no se me rompe. A mí me gusta ver sus fajuchas. Muchas gracias. Listo. Bueno. Tenemos aquí, chicas. Vámonos por la brochita. A mí me gustan las fajuchas. Hola, Cindy. Buenas noches. ¿Qué me hace? Recorta. Ah, ok. La misma. Ahí está, chicas. Ruborcito por aquí. Ruborcito por acá. Agradezco mucho, chicas, agradezco mucho el apoyo de todas. Y yo les dije el otro día, uy, chicas, yo era una mujer bien dura. Y ahora de todo lloro, chicas. Me he vuelto muy, muy, no sé si llamarlo cursi, sensible o como, pero ustedes despiertan en mí muchas cosas, chicas. Para mí las fofuchas son terapia. Ajá, eso. ¿Cómo puedo estar en su grupo, Miss? ¿En mi grupo de qué, Andrea? Porque yo tengo un grupo de Facebook y tengo un grupo de WhatsApp. ¿Cuál es el grupo que te interesa estar? Porque si es el de WhatsApp, chicas, digo de Facebook, simplemente pones aquí en el buscador, en el grupo, pones Fofu Cinti, te vas a mi grupo y le das unirte, sin problema. Y si quieres estar en el de WhatsApp, chiquitilla, en la primera publicación de esta página está el enlace para que entres directamente. Ahí está, chicas, vamos a hacer pestaña. Pestaña. Cuatro, cinco pestañonas. Ahora por acá. Dice por aquí. Así debe de hacer muchas pasando por situaciones. Consiguen aquí un lugar sano de esparcimiento para la mente. No permitas que las malas personas vengan a contaminar tu grupo. Bloquea, ignora y sigue adelante por las que te apoyamos y necesitamos que estés ahí. Muchas gracias, chicas. Yo siempre les he platicado que una no sabe qué tan importante puede ser una en cualquier aspecto para alguien más, chicas. Llámese familia, amistad, vecino. En este caso, pues, chicas, mis chicas visoras, mis chicas amigas, mis chicas ficheras. Vamos a hacer entre pestaña y pestaña otra pestañita, ¿sale? Cuando me dijeron que tenía depresión, me refugié en las manualidades y eso me ayudó mucho a salir adelante con ayuda de Dios. Es correcto. Sin duda, ¿verdad? Yo respeto a las maestras. Ni traigo ni llevo chismes, respeto. Es correcto, así debe ser. Trato de apoyar comprando a cada maestra. Ah, claro. Y además, chicas, el hecho de que, por ejemplo, si ustedes van a un grupo y oyen que hablan mal de mí, ustedes no hagan caso, ustedes síganse, quédense con lo mejor, con lo que más les sirve y les funciona de cada maestra, chicas. Y ustedes podrían estar en todo, porque yo lo sigo haciendo así. Yo sigo en todos lados, chicas, voy y veo en todos lados. Créanme, créanme que así es, ¿eh? Y la pintura sabe horrible. La Politec sabe más fea, chicas. La de Parisina no sabía tan fea. Yo lo digo porque luego me dicen, pero ¿cómo se puede comer la pintura? Hombre. Hombre, chirriones. Pero sí, chicas, hay que hacer ambientes sanos. Es muy agradable, chicas. Fíjense, yo siempre les he contado que nuestra familia, siempre, y mi hermana y yo nos sentamos a platicar con risa, porque decimos, o sea, pueden no invitar a Perengana y a Sután. Pero a Olinka y a Cintia siempre. Y nos dice don Pedro, sí, pues es que ustedes son sus bufones. Y les digo, no, es que es un relajo real, chicas. Ahí está. Es un relajo real. Y bueno, creo que tan desagradables no somos donde nos buscan. José Pablo, a mi esposa le ha dado mucha ansiedad y haciendo, estar en costura, se distrae mucho y se le pasa. Claro, es que las manualidades son grandes. Por eso a veces caigo pasada cuando digo, cambiando el tema. Caigo pasada. ¿Cómo que caigo pasada? ¿O pesada? Cuando digo cambiar el tema es para conservar la paz y la mente. Y te lo agradezco mucho, corazón. Aquí lloramos todas, nos apoyamos, reímos y no somos perfectas. Claro. Un abrazo para tu esposa, José Pablo, porque vivir con ansiedad es muy fuerte. Claro, así es el mismo, uno va a aprender, no a crear chismes. Así es. Muchas gracias, chicas, a todas. A todas por sus comentarios. Vamos a echarle, chicas. Vamos a darle con Toño, les digo yo.
con Toño. Vamos a tener plumón para pintar adentro del ojo, chicas. Y vamos a conseguir este plumón este. ¿Dónde está mi plumón café con el que pinto mis cejas? A ver. Vamos a traernos todo el changarro por aquí. Todo el changarro. Vamos a buscar. Plumoncito café. Acá está. Este, chicas. Este es un Sharpie. O tipo Sharpie, porque este es el, la versión barata de Sharpie. Y como ella es güereja, chicas, le vamos a hacer la cejita güerita. Ahí está. Y ahora, chicas, vamos a hacer, ya saben yo, la boquita bebé. Somos una familia, por eso ayer les puse, chicas, feliz día de la familia, porque yo siempre les he dicho que ustedes son mi familia fuchera, chicas. Ahí está. Vamos, chicas, ella tiene el color café muy clarito, chicas, ella nos dio ojo azul. Y nos consolamos cuando estamos pasando por momentos difíciles. Eso es correcto, chicas. Eso es correcto. Y a veces aquí llegamos a encontrar una palabra que ni siquiera pensamos que nos podría regalar tanta paz. Ojito, chicas. Entonces, nada más por eso, chicas, deberíamos echarle muchas ganas y compartir para que más personitas que nos puedan encontrar y si les agrada el ambiente, chicas, pues nos visiten más seguido. ¿Sale? Bueno. Vámonos, chicas, a traer el color negrito ya para acabar ese ojo y ya empezar a peinar a esta muchachona. Gracias a todas, chicas. Así, sin excepción, a todas y a todos, porque, por ejemplo, acá luego anda José, acá está, por ejemplo, José Pablo. Tenemos muchas personitas sombras por aquí. Muchas gracias. Dice, ¿el plumón marca Sharpie sirve para pintar ojitos? No. Para pintar dentro, no, chicas. Para pintar fuera, sí. Pero para rellenar ojo, no. Pero les tengo una noticia, chicas. Ya hay plumones Sharpie de pintura acrílica. Ya los hay, chicas. Y el lugar donde sabemos que los podemos encontrar son en papelerías Hiperlumen. No lo he ido a buscar, chicas, pero me pasaron el chismazo. Son caros, eso sí, ¿eh? Pero han de salir. Bueno, le dije a la amiga, pruébalos y me cuentas cómo salen para cuando yo tenga, me vaya y me lance por los míos. Bueno, por ahora no, pero después sí. Maestro, ¿usted sabe cuántos alumnos tiene activos? Pues yo creo que como 200, por lo que veo prácticamente todos los días, chicas. Más o menos. Que bueno, en el grupo de WhatsApp somos más de 500, chicas. Eso sí. Somos más de 500 en el puro grupo. Y son personas que entraron y se han quedado de manera, o sea, por su propia voluntad, de manera voluntaria. Nuestro grupo es muy unido, eso gracias a usted, Miss, porque siempre nos apoyamos en cualquier situación. Así debe de ser en cualquier lugar, chicas, en la familia, en tu edificio, con tus familiares. Ahora mismo no hay problema que me haya mandado doble vez a Blancanieves. Me di cuenta que me mandó dos veces. Sí, no sé por qué lo hice, pero lo hice con varios. Pero no hay problema, chicas. Es el mismo molde. Vamos a esperar un minutito más a que se seque el ojo, para que ahorita a la hora de peinar no la manchemos. ¿Sale? Dice, yo dejé un trabajo porque había mucho chisme y yo ya me estaba enfermando mucho. Me dolió dejarlo, pero era por salud mental. Es correcto. Bueno. Vamos a traer el pelito, chicas, y no es excepción. Vamos a traer hojitas ya cortadas de este modo. De este modo, chicas. Y vamos a empezar. ¿Sale? Vamos a empezar y lo mismo que hemos hecho con todas, chicas. Va a ser un cabello así, tipo el de la sirenita. Tipo, chicas, así. Entonces ya saben que lo primero que hay que hacer es agarrar una pluma, plumón, algo que nos ayude a hacer un chinito abajo. ¿Quién ya ha ido manipulando más, chicas, esa parte de hacer chinitos como los de la sirenita hasta abajo? A ver. Calor. Calor, chicas. Pegamento, porque vamos a empezar con los de atrás. Pegamento. Plumón en mano. Plumón en mano. Si ustedes no se sienten confiadas con el pegamento, péguenlo ya hasta que lo hayan acomodado. Sé que tienes buen pulso para pintar. Gracias, artesano. Miren, así. ¿Sale? Vamos a agarrar el otro. Nos vamos a ir solamente con los de atrás. Ahí está el segundo, chicas. Yo pongo pegamento, pero si tú no te sientes segura pegando, pégalo ya hasta que tenga forma. ¿Vale? Aquí está el otro, chicas. Y enrollamos y al mismo tiempo estiramos, chicas. Oh.
Ahí van dos. Oh, oh, oh. Vamos a hacer lo mismo con el tercero. Por acá. Y por acá, chicas, son gorditos. ¿Qué tipo de pegamento es? Es pegamento instantáneo, chiquitilla. Aquí en México, cola loca. Allá, por ejemplo, aquí, también lo tenemos. Este es el mismo, de la misma fórmula y con este relleno. Pero para las personas que son del exterior de la República, busquen en Google, chicas, pegamento que esté hecho a base de cianocrilato, porque ya está, se ha de haber, pero debe ser otra, el nombre. Maestra Cintia, tengo más pedidos navideños. Vámonos, Marina, gracias. El Samel ya va quedando linda, claro. Ahí van tres, chicas, vamos a poner el cuarto. Así que ya sabes, es un pegamento instantáneo hecho a base de cianocrilato. Y ya te dará las opciones de cuáles son sus presentaciones y obviamente sus nombres. Miren, enrollamos y jalamos, chicas. Esto está estirado para que llegue hasta acá y quede chinito, ¿sale? Hasta ahí, chicas. Vamos de esta manera. Nada más que pegue ese lado. Yo aquí corto estos que se quedan levantaditos para que no me hagan bulto. Así vamos. Ahora vamos a tomar, chicas, otro y vamos a pegar, pero ya más arriba. ¿Listo? Buenas noches desde España, Dulce Compartido. Gracias. Gracias, señorita Dulce. Aquí no lo voy a pegar, chicas. Aquí lo voy a poner sin pegamento. Y si me gusta cómo se ve, lo dejo. Si no, lo muevo. Ahí está, chicas. Que este chino que estoy haciendo quede arriba del otro. Que no quede el parejo, chicas. Para que se vea este efecto, chicas. Así de que hay ahí dos cabitos. Y ahora sí, si me gustó, levanto, chicas. Pongo pegamento, pero miren, nunca lo solté. Y regreso, para que vaya pegando. Ahora sí, suelto acá. Le meto el pegamento, chicas. ¿Listo? Y continúo, chicas, pero ahora este que voy a poner, lo vamos a poner de ladito, chicas, así. Así que vamos a llevarlo al calor y lo vamos a pegar más acá, chicas, para que se vaya viendo de lado, ¿sale? ¡Qué bonito trabaja! Gracias, Norma Palacio, bienvenida. Ahí está, chicas, uno más, enrollamos en la puntita y acomodamos así, chicas. ¡Ay! Vamos a acomodar aquí. ¿Ok? Así. Que baje un poquito más y que se quede ahí su chinito, chicas. Y así se va viendo un cabellito sustancioso. En Panamá se llama no cola loca, sino Crazy Glue. Ahí está, chicas. En Panamá. Crazy Glue. Así es, chicas. Aquí lo encuentran en varias presentaciones. Es ingrediente activo. Con el nombre de cola loca, con el nombre de pega fuerte, con el nombre de confi pega. Vamos a tomar a uno para este lado. ¿Sale? Esta puntita que no quiere pegar afuera. Es como las chicas que no se quieren adaptar, fuera. Ahora de este lado, chicas. Estiramos, enrollamos y dejamos ahí su chinito. ¿Ok? Divinas manos, gracias, chicas. Miren cómo nos va quedando esta guapetona. ¿Vale? Vamos a levantar. Ahí está. Aquí, chicas, yo traigo esta pieza. Esta pieza. Que yo le hice un corte aquí, que también les dejé marcado cómo va a ser el corte. La voy a traer al calor a ver si me funciona. Si no, simplemente la borro de los moldes, porque ya tengo los moldes marcados, chicas. No hechos, marcados nada más. Ya se puso flojita, chicas, y la pego por aquí. Bueno, no la pego, la presento, miren. Así es una parte de su fleco, chicas, y la otra parte de su fleco es así, miren. Pero con líneas, con líneas, con líneas, así. Ok, entonces este también le voy a dar calor, chicas. Pero no lo estoy pegando porque no sé si le voy a poner más pelitos. Lo metemos aquí abajo, chicas. Y lo mandamos para acá. Para que sí se vea, miren,
Es que así se ve la aurora, ¿eh? Bueno, ahí está, chicas. Yo ya los tengo termoformados. Y le voy a poner un pelito de cada lado más y ya. Ahí está, al calor, chicas. Vamos a ponerlo así pegamento porque ya sé que lo quiero aquí arriba. ¿Vale? Mi plumón. Pongo aquí. Enrollo la punta. Y jalo. Y ya tiene todavía más volumen este pelito. Todas las princesas están quedando súper hermosas. Gracias, chiquitilla. Y así tiene que ser. Todo bonito. Y por acá vamos a ver si le hacemos otro. Yo creo que sí. Sí, chicas. Uno más. Uno más y nos ha quedado uno. Y qué bueno porque no había apartado el molde. Pegamento aquí. Plumoncito. Y enrollo. Ahí está. Vamos a meter aquí. Y ahora sí, chicas, sobre todo este pelambraje que ya tiene la pobre, le vamos a poner el fleco de este lado, chicas, aquí. ¿Sale? Ahí. Si se fijan, queda de la parte un poquito más hacia el otro ojo. Se ocupa más de la mitad. Metemos pegamento. Así. Ahora traemos la otra parte del fleco. Vamos a llevar su tarjeta a Benny de su moto. Sí. Es que se va temprano. Ok. Así, chicas. Que se vea así como si tuviera un poquito raya en medio. Como así, chicas. Que se le vea como si fuera hacia abajo su fleco, esa parte. Así. Y pegamos bien de acá. Y aquí, chicas, tengo dos tipos de corona. Me salpicó el cola loca, chicas. Esta, pero se me hace muy grande. Y esta que se me hace excelente, pero yo les marqué las dos. Esta, chicas. Porque es una corona diferente, chicas. Bueno, esta. Ahorita se la acomodo. ¿Sale? Vamos a pegársela, chicas. Vamos a pegársela por acá. Me espero, chicas, nada más vean, ahora sí que la puntita quede en medio. Por aquí, miren, así de esta manera. ¿Cómo se llama esa máquina donde calienta el foam y yo uso la plancha de cabello? Artesano, es una quesadillera, chiquitillo, o es para hacer sincronizadas o quesadillas, o incluso como unos hot cakes. Ahí está. ¿Ok? Y vamos, chicas, a traer el cajón donde tengo las piedritas, chicas. A ver si encuentro unas piedritas rosas que van justamente en la corona. Espérenme, chicas, porque ya ando perdiendo las chanclas. A ver. Vamos a traernos esto. ¿Ok? Sí, y lo puedes encontrar, amigos, donde están todas las, ¿cómo se llama? Espérame, ¿Dónde está? En los centros comerciales, chicos, donde están las licuadoras, los hornos, en esas áreas, en las áreas de electrodomésticos. Ahí puedes checar si las tienen. ¿Sale? Estoy buscando. Es que llevo unas piedritas muchas, chicos. Acá hay algunos, ¿eh? Esta piedra estaría perfecta. Aunque no es fucsia rosa, le iría bastante bien. Esta piedra, chicas, porque ella lleva una piedra grande aquí en medio. Una grande.
así. Y lleva dos chiquitas a los lados. Y como ya le pusimos esa en rosa, chica, tú las otras también van a ser rosas. Si tienen fuchsia, pónganle fuchsia. Pero si no, aquí, chicas, en estas dos puntitas, ahí va a llevar rosita la piedra y rosita la piedra. Dios santo, ya la perdí. Listo. Y ahora vámonos, antes de ponerle la cabeza, chicas, vamos a tomar un poquito de foamy dorado, dorado. Solo déjenme encontrar. Así, chicas, una tira delgadita. Vamos a echar aquí está. Una tira delgadita, chicas, porque va en el cuello. Va en el cuello. Como si fuera un, ¿cómo les llaman ahora, chicas? A esto, ¿cómo le llaman ahora? Un shopper, le dicen. Que no sé por qué. Pero lleva aquí, chicas, un así. Vayan y véanlo, ¿eh? Hola, Juanita. Hola, hola, Juanita Suazo. Y aquí, chicas, en medio lleva un corazoncito. Yo tengo una perforadora muy chiquita, chicas, de corazón muy chiquito. Si ustedes no la tienen, tomen la perforadora más chiquita que tengan de corazón y lleven el corazón al calor para que ahí lo puedan, lo puedan encoger. Te está quedando bella, gracias, chicas. Y bueno, aquí en medio, chicas, es el puntito. Justamente para llevar ese corazón. Ese corazón y que quede así. ¿Ok? Y ahora sí, chicas, vamos a traer nuestra pintura blanca. Un palito. Un palito. Y vamos a poner esto, chicas. Yo no sé si quedó igual, ¿no? Porque no estoy haciendo réplicas, recuerden, ¿no? Me faltan las manos. Pero sí les puedo decir que este cabello en especial es diferente, así como a todas. ¿Sale? Entonces, por eso ese peinado, chicas. Si ustedes se lo quieren cambiar, no hay problema. Ahí está. Palito, chicas. Recorto. Traigo la carita. Meto nariz para abajo, chicas. Ahí está. Y... ahí está. Abro el cabellito, chicas. Y ponemos carita. Ahorita le acomodamos el cabello, chicas. Ahorita lo primero es que la carita pegue. Y una vez que la carita pegue, chicas, ya vemos cómo le dejamos el cabellito. A mí me las quita y me las pone, pero como no comparto en mi perfil personal, nunca me dará la distribuidora de contenido. Pero casi nadie de aquí lo tiene. Eso ya es cosa de Facebook, chicas, no vayan a pensar que es algo personal mío. Yo no doy esas insignias, ni decido quién sí, ni decido quién no. Digo, no sé de qué hablan, pero algo así entiendo, ¿no? Vamos a acomodar el cabellito por acá, chicas. ¿Vale? Para que siga bajando. Miren, aquí ya se me pegó este chinito. Y se vea larguito. ¡Ay! Ya ando que no le atino. Ya ando que no le atino, chicas. Pero vamos a acomodar el cabello. Porque eso sí, chicas. Esta muñecona tiene el cabello largo, ¿eh? Lo tiene largo. Entonces hay que, como ya lo tenemos formado, chicas, hay que acomodarlo para que sí se le vea larguito. Así, me vamos a poner, a posarlo por aquí, por los brazos. Para que empiece a estirar. Dice, súper linda. Muchas gracias, chicas.
Ahí está. Y vamos a acomodar este de acá. Que me anda quitando el sueño. Pero miren cómo si se le estira uno, se le ve bonito, ¿eh? Se le ve largo. Se le ve largo. Muy bonita Alejandra Carvajal. Esas princesas, ¿en cuánto se pueden vender? Bueno, pues no les voy a mentir, chicas. Tengo una clienta que me acaba de pedir 8 sirenitas. Y se las di en 200 pesos por ser alumna y por ser mayoreo. Son sirenitas que no llevan estuche, chicas. Van en sus bases nada más. Son de 30 centímetros. Las voy a hacer esta semana sí o sí. Así que ustedes pueden decidir, chicas. Yo siempre les digo que para mí lo mejor es que ustedes saquen el total de sus gastos y lo multipliquen por 4. Pero créanme que estas muñecas lo valen más, chicas. Lo valen más. Miren cómo le quedó su cabellito. ¿Cómo la ven, chicas? Vamos a bajar este más. Nada más que baje así un poquito más para que cubra ahí. Y se ve bien chido. Esto ya, chicas, teniendo su cabello chinito, ustedes lo van bajando y lo van acomodando. Solo 8 Susan, pero pues ya es precio de mayoreo después de 6. Les digo, pero aparte el precio es porque es alumna. Estoy dando en 180, así estaré bien en el precio. Solo las pongo en una base ya. Yo creo que sí es Amel, porque si tú las haces en 180 y te las pagan sin problema, le estás ganando. Pero si puedes, pues darlas en 200 para que cuando te bajen o te regateen, pues ya les puedes decir 180. Y habrá quien no te regatee y te pague los 200. Yo, por ejemplo, les voy a decir algo. O sea, a mí alguien viene y me pide una muñeca de este tamaño, chicas, en estuche, la doy en 260. Todos mis muñecos, chicas, sencillos, con estuche y nombre, chicas, yo los doy en 260 pesos parejo. Tengo, por ejemplo, también otra alumna aquí que me está pidiendo unas jarochas, chicas, que llevan vestido amplio y todo. Y le dije, bueno, esa yo te la doy en 300 sin estuche y en 350 con estuche. ¿Por qué? Porque el trabajo es distinto, chicas. El trabajo es más difícil. Gracias, chiquitita. Vamos a poner las manitas, chicas. Las manitas porque yo ando aquí plática que plática y anda manca. Anda manca esta muchacha y yo, jajaja, jijiji, decía mi mamá. Usted es puro jajaja, jijiji, decía. Son como las que no me acuerdo, Samuel. Es que saben que gracias a Dios, chicas, muchas chicas comparten su trabajo conmigo. Pero de todos modos, el precio está bueno, chicas. Porque ¿cuánto nos podemos gastar en una muñeca como esta? Honestamente, chicas. 30, 40, exagerando, yo creo. Entonces, ya el darlas en 180 ya estás sacando más de 3 veces. Tu ganancia, tu trabajo, tu esfuerzo. ¿Sale? Y bueno, chicas. Esta es mi princesita de hoy, chicas. Es la princesa Aurora. Es la Bella Durmiente, chicas. Gracias, Nelly. Y es, chicas, la princesa número 6. Princesa número 6 de 7, chicas. Si ustedes quieren, son ahorita 8:59. Son las 9. Yo me salgo, chicas. Voy como algo y regreso a las 9:30. Y terminamos la princesa de este bloque, chicas. Y hacemos a Cenicienta. ¿Les parece? Cenicienta lleva un vestido así, chicas, pero el corte de aquí es distinto, el corte de acá también, el peinado es distinto, chicas, porque va con un chongo. Muchas gracias, Marina. Bueno, entonces me voy, chicas, ya no le voy a dar más plática a este video, porque ya son las 9. Para que tenga media hora, chicas, para quitar esto, traer lo que voy a usar, y nos vemos 9:30. ¿Sale? Aquí las espero. Y muchas gracias, chicas. Quiero más compartidas, ¿eh? Más compartidas para que podamos permanecer vigentes, chicas. Va a volver a conectar a las 9:30, perdón. Me voy. Cristina, en Mercado Libre, buenas noches. ¿Dónde puedo conseguir el troquel? Ya no vi, pero sí en Mercado Libre. O los troqueles, chicas. AliExpress. Yo compro todos mis troqueles en AliExpress. Me voy, chicas. Bye.